ha estado todo muy bien, ha sido una experiencia muy gratificante. Ayer nos machacamos un poco, tenemos todavía los pies un poco doloridos, pero la verdad que ha merecido la pena haber estado aquí con todos vosotros y con toda esta gente fabulosa. Me está pareciendo una experiencia de recreación que no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Totalmente diferente y la verdad es que se está siendo alucinante. A rato andando va uno en silencio y medita incluso y piensa en su vida y en muchas cosas. Y está siendo muy, no sé cómo decirlo, para meditar también, no solamente para recreación. Pues bueno, la experiencia la verdad que a mí me ha parecido muy interesante, porque a pesar de que la primera vez que yo he hecho una recreación de este tipo, en plan ahí ya todo militarizado, armado de verdad, al realizarla ya tú te sientes muy hecho. Claro que hemos tenido algunas bajas, otros no han podido. Muchas gracias a los coches de ayuda que nos han hecho bastante, pero la verdad que es una experiencia positiva, con todos los pros y los contras, pero positiva. Si te gusta lo que es la recreación y te gusta lo que es este mundo, eso, para mí es perfecto, la verdad. Bueno, pues la experiencia ha sido estupenda. El recorrido desde Teruel hasta aquí no se nos hizo un poquito largo al final, pero la mar de bien. La caminata de ayer fue bastante dura, pues no estamos acostumbrados como recreacionistas a hacer recorridos del orden de los 20 kilómetros como ayer. Con eso hemos aprendido un poco hasta cómo llevar las cosas, cómo corregir muchos detalles, pero vamos, en general y absolutamente todos los detalles, estupendo todo. Muy bien, estamos muy contentos de haber venido. Bueno, yo la experiencia que he vivido estos días, la conclusión que saco es que aquella gente estaba hecha de otra pasta. Es muy duro andar por medio de la montaña, con las inclemencias meteorológicas, el sol, el calor, la irregularidad del terreno, un poquito duro, pero bueno, satisfactorio llegar a la meta final. El poder hacerlos también todos juntos, juntarte con la gente y bueno, al final es una experiencia diferente que no es fácil, pero bueno, ahí estamos. Pues la verdad que ha sido, ahora que hemos terminado, con el sol ha sido duro. Especial nosotros que venimos de Asturias y el aire tan seco y el calor que no estamos acostumbrados ha sido un poco lo que nos ha hecho mella. Mi intención principal, que era un poco demostrar pues, que los infantes pesados sí llevarían las cotas encima, dado el terreno, pues bueno, lo he intentado, he hecho, la verdad, hemos empezado un poquito mal, hemos hecho la parte más dura con las cotas de malla y luego la cuesta abajo sin ellas. Para el año que viene ya sabemos realmente cómo proceder y sobre todo, claro, teniendo en cuenta que evidentemente un soldado de la época tendría un físico mucho mejor que el mío. Pero ha sido duro, lo hemos pasado un poquito mal, pero a la vez lo hemos pasado muy bien, hemos visto todo el parque desde una perspectiva diferente.
hemos visto realmente el campo de batalla, y eso nos da una imagen de lo que sucedió aquí mucho más realista de la que podría, con la que podría haber venido. Estamos aprendiendo mucho porque, bueno, aparte de conoces a gente, pues que te cuenten la historia, las cosas que pasaron en el mismo sitio, pues parece que vives, es como ir a otra época, ¿no? El estar viéndolo, parece que lo estás viendo, que te lo estás imaginando in situ, ¿no? Y muy bien, muy, muy contenta de haber venido y genial, vamos. Placer haber hecho esta caminata, esta ruta. Me siento casi emocionado, no por eso mis palabras son, porque es volver a repetir la experiencia como 800 años más después, y no sé, impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo, y que esto es vivirlo cada uno en su cuerpo y en su persona. Es increíble. Ha sido una muy grata experiencia, ha sido una vivencia que nos ha dado la oportunidad toda la organización de aquí de la batalla de las Navas de Tolosa, por venir al mismo lugar que vinieron todas aquellas personas en aquellas circunstancias. Hemos podido comprobar el camino, el lugar, aproximarnos un poquito a aquello que pasaron también, que vivieron. Ha sido una oportunidad única que además guardaré con muchísimo cariño. La verdad es que para mí también ha sido muy grata, porque además has conocido a gente, hemos tenido, aparte del andar, que claro, es lógico porque te cansas, porque es una, pero es recordar cómo lo hacían en aquellos tiempos, ¿no? La gente, lo duros que era y lo duro que era poder llegar hasta donde se llegaba. Y la verdad es que todo muy bien. Luego la convivencia también ha sido muy grata, conocer a gente, estar conviviendo, no solo la caminata, es el convivir, el estar juntos, compartir experiencias, contar historias, revivir aquellos hechos. La verdad es que ha sido muy grato, y de verdad que me encantaría que esto se repitiese, que no fuese el primero, pero el primero de muchos, y poder estar aquí muchos años. Muchas gracias por todo. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Yo tenía expectativa de que esto fuese una experiencia única que no había vivido yo, porque mezclaba dos cosas que me interesan, ¿no? Tanto la sierra, que me parece muy interesante, el parque de Peñaperro, como la historia, ¿no? Y la parte de la historia está precisamente la que me interesaba, de la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces ha respondido a mi expectativa, ¿no? Porque me han enseñado todo el recorrido que hicieron los tres reyes, me ha parecido muy interesante, las charlas muy interesantes también, y además por un paisaje muy atractivo, ¿no? Entonces se han mezclado mi amor por la naturaleza con mi amor por la historia, y ha sido una mezcla maravillosa.